Hablamos con el alcalde de Estepona, don José María García Urbano, en este segundo certamen mundial en Estepona. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias a vosotros por acompañarnos en uno de los días grandes de Estepona. Ya es una tradición, es el segundo año, se está consolidando esta feria, con más expositores todavía que el año pasado, y no hay más que ver cómo está el paseo, cómo está la calle, para darse cuenta de que es un éxito por sí sola. Sí, el primer certamen tuvo éxito y al segundo ya, no quiero, porque allí por lo visto fue bueno, algo increíble de capacidad, de sí, qué personas que acudieron. Es un producto el jamón, ¿no? Que es nuestro, es español, en fin, es algo que realmente apetece conocerlo. Hay más de 60 casas comerciales las que han venido a Estepona a exhibir sus productos. Son precios más que razonables, por 5 euros tener la oportunidad de tomarse una ración de jamón ibérico. No hay en el mundo un lugar donde puedas tener esa oportunidad. Así que mi obligación como alcalde es invitar a todo el mundo a que venga, porque realmente vale la pena. Vale la pena venir a Estepona después de esta enorme transformación que hemos tenido. Estepona es un jardín, es el jardín de la Costa del Sol, pero singularmente en estos días vamos a ser reconocidos por este festival de jamón. Sí, por muchas cosas, por vuestro quiriario y todo el núcleo de esta ciudad tan bonita que ha convertido el alcalde, que es preciosa. Yo creo que es realmente para estar orgulloso de cómo está su ciudad. Yo estoy muy orgulloso, pero el cambio no lo he hecho yo, lo hemos hecho entre todos. O sea, lo ha hecho el alcalde, los concejales, el equipo de gobierno, lo ha hecho el ayuntamiento y sobre todo lo han hecho los vecinos. Sin el apoyo de los vecinos y sin los impuestos de los vecinos sería imposible que todas estas cosas se hicieran. Pero estamos muy contentos, sí. ¿Se volverá a repetir el próximo año? Pues mira, he ido por muchos stands y, en fin, por muchos de estos departamentos donde están ofreciendo los platitos de jamón y unánimemente todos están de acuerdo en volver. O sea que si las empresas que han venido este año quieren volver, por supuesto el ayuntamiento dará todas las facilidades. ¿Ha tenido tiempo de degustarlo? ¿Alguno que le haya gustado? Pues sí, a 5 euros es una tentación inevitable, ya lo he hecho. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias.